Hoy te enseño a cómo destruir el escenario en Dragon Ball Sparking Zero. La mecánica es muy sencilla, debemos golpear el suelo del mapa con una gran ráfaga ki, con la ultimate de tu personaje, con una bola Genki o una super onda vital o algo que tenga un personaje de una potencia, de unas características interesantes, como puede ser Bills, Freezer, Son Goku. Da igual las veces que golpees al rival con tu ultimate, el mapa no se va a destruir, tenemos que golpear directamente el suelo, así que te recomiendo que te pongas encima de él o te vayas hacia atrás lo suficiente como para que haya un desnivel y la ráfaga aquí golpee el suelo. He probado en varios mapas y con varios personajes diferentes y solo he encontrado dos en los que haya un evento especial. Uno de ellos es Namek, el cual se destruye por completo y tiene una animación espectacular. El otro es el Torneo Mundial de Artes Marciales, donde no se destruye el mapa en sí, pero veremos un evento donde el presentador, escondido detrás del cartel del torneo, decide huir. Además de eso, veremos huir como pollo sin cabeza al público de las gradas. En el resto de mapas no he encontrado ninguno el cual se destruya por completo. Hay que destacar que el mapa de la ciudad o el torneo de los universos se destruyen de una forma muy espectacular. Y en las ciudades, por ejemplo, podemos entrar incluso en los edificios. También he intentado sacrificar a Vegeta muchas veces para ver si sucedía algo, pero al parecer Namek solo se destruye si golpeamos el suelo del mapa directamente con la ráfaga de ki, como puede ser un super Kamehameha. Te invito a que dejes en los comentarios si encuentras otro mapa que se destruya espectacularmente como sucede con Namek, o pase algún evento especial como sucede en el torneo de artes marciales. Hasta aquí llega esta pequeña guía, nos vemos muy pronto con más Dragon Ball Sparking Zero, un saludo y hasta la próxima.